pensar. ¿Qué onda? Ya aquí estoy a punto de irme al aeropuerto para la nueva gira, la nueva temporada de Norte Collective en este nuevo disco. Vamos ahora a la Ciudad de México, al Foro Sol, al Vive Latino, a cerrar el Vive Latino. Vamos a mostrar el show nuevo y todo este rollo que hemos estado preparando. Ahí le estuve subiendo en las historias y en las fotos parte del proceso que ha sido, ¿no? Todos los ensayos y todo este rollo. Acompáñenme, hay muchas cosas que vamos a estar descubriendo allá en la Ciudad de México. Dentro de las noticias, pues hay como cierta incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, si van a cancelar el concierto o no. Por la cuestión del coronavirus y toda esta noticia que ha trascendido a nivel mundial y que todo el mundo está súper asustado. Yo también, de veras que pues estamos ahí todo el mundo viendo qué pasa, ¿no? Pero pues ya, vamos, ahorita salimos al aeropuerto. Vamos a la Ciudad de México, llegamos a las 5 de la mañana. Vamos a llegar a las 5 de la mañana. Si todo sale bien, si no se retrasa el vuelo también. Y bueno, pues llegamos para allá a directo a hacer la prueba de sonido a mediodía del día mañana. Mañana viernes, que mañana viernes es cuando se estrena también el sencillo de Nortec, el nuevo sencillo de Nortec a dueto con Kinky, con mis amigos de Kinky. Y bueno, donde tuve yo la oportunidad de grabar las acordeones y todo para el nuevo disco. Pues vamos a darle con todo. Aquí les muestro lo que llevo. Viajo muy ligero el día de hoy, a ver si alcanzo a ver. Pues la maleta con ropa y las botas prácticamente. El estuche, este es el estuche de mi tejana. Ya lo había mostrado en otro video, pero bueno, aquí está. Aquí se guarda la tejana para que no se pierda la horma ni nada. Que no se joda, está un poco sucia ahí, pero ya está. Este va eso. Y el acordeón. El acordeón. Y nada, pues estas son las cosas que llevo. Y voy rápido, aquí estoy ahorita en el estudio, en la cabina. Acompáñenme a esta nueva aventura. Al Vive Latino. Vamos, Nortec Collective, voz inamovible. Rumbo al Vive Latino. Vámonos. Una vez adentro del aeropuerto, tengo que decirlo, el ambiente era algo tenso. Todo mundo con cubrebocas, otros con caras de asustados, otros tomando su distancia y pobre de aquel que se atreviera a estornudar. Después de las respectivas horas de vuelo, siempre es normal que tarden en abrir las puertas del avión. Y más cuando no te han asignado una puerta para acceder al interior del aeropuerto. Es ahí donde empieza toda la tensión, empieza la gente a desesperarse, todo mundo quiere salir del avión. El ritual de siempre, esperar los instrumentos y maletas de un equipo de 10 personas, el tiempo de espera puede variar, es un juego donde se requiere mucha paciencia. Pues nada, ya estamos aquí en el hotel, en la Ciudad de México, instalados. Ya les enseñé un poquito el cuarto. Aquí está mi compañero, mi roomie, el señor Ontiveros. Ya estamos listos, vamos a ir. No se ve, es la vista ahí medio jodida que tenemos. Estamos a un lado del castillo de Chapultepec, por allá no se alcanza a ver, pero estamos a un ladito. Mañana vamos a ir a visitarlo. Hoy vamos a la prueba de sonido. Ya saben, de volada, les dije que íbamos a llegar a las 5 de la mañana, pero ya son las 7 aquí. Y bueno, nada más, vamos a la prueba y de ahí, pues ya tenemos el día libre. Día libre, llegan
Llega un camarada también que nos hizo un diseño para diseño de un saco para el show del día del domingo. Entonces vamos a recibirlo. Hay una sesión de fotos también interesante. Entonces, pues va, apenas va arrancando este rollo. Venimos así como en vivo sin dormir, pero vamos a ir a buscar algo de comer para ir a la prueba de sonido. Ya está. Bye. El día se llegó y nos toca cerrar uno de los festivales más importantes a nivel Latinoamérica. Debo admitir que los nervios siempre estuvieron presentes, la tensión y sobre todo la presión de presentar un show totalmente nuevo. Lanzamiento de un nuevo sencillo, los artistas que iban a colaborar ese día con nosotros en el escenario, las dudas sobre si se cancelaba o no el concierto y sobre todo los fans que iban a pensar del nuevo show. Los nuevos temas, son muchas cosas que pasan por tu mente antes de que se llegue la hora de subir al escenario y escuchar esa voz del jefe de producción decir: "Prevenidos, subimos en 10 minutos". Se te empieza a resecar la garganta y tus sentidos se agudizan. Y al final, todo el esfuerzo y el sacrificio vale la pena.